Buenas noches, dicen criollo. Dice, va con licencia, dicen de Longanga, dicen Tulumana. Va con licencia, todo en Kisi que cuenta, dicen Ganga. Va con licencia, dice de todo, dicen Tataíta, Tatayayi, dicen Gueyo. Dice, con licencia, dice de lo propio, dice Lucancasi. Dice, con licencia, dice de lo propio, dicen Sarapanda. Dice, con licencia, dicen de Centella, dicen Yorumba. Dice, con licencia, dice, de lo propio, dicen, sasi, sasi, siete rayos. Dice, con licencia, dice, de todo, dicen, en Fumbe que cuenta, dicen Ganga. Con licencia, dicen, de Cuyo, dice Lucero, dice Madrugá. Dice, con licencia, dice, de mi padrino, dice Mariano, dice Nueve Pasos, dice, de Gangandoque, dice Betú. Dice, con licencia, de todo dicen Fumbe Cariajo, dice que cuenta, dicen en los Finda, que cuenta, dicen los Cunalombo, con licencia, dicen de los Lemba, de los Entango, de los Enkeli, de los Enzulu, dice de propio, dicen Calunga, va con licencia. Las huangas o guerras son muy comunes entre los religiosos. Los guanguleros tienen guerra porque muchos de ellos quieren probar la fuerza que ellos poseen en su enganga. Lo que sucede es que todos los religiosos no saben presentar una huanga o una guerra, dependiendo de las ensaras o obras que se hagan, y de este modo presentamos al enemigo de una manera como la que podemos ver aquí. Las formas primitivas de esta religión siempre son un tabú hasta para los propios religiosos. Cuando nosotros hacemos una huanga o guerra con otros religiosos, con otro Munanzo Congo, con otro Tata, con otra Yayi, nosotros tenemos que preparar primero la Mamba Siré. Nosotros tenemos que tener amarrado las cuatro esquinas de nuestra casa. Porque de esa manera, cuando manden los Inquisis Malongo, van a llegar con menos fuerza. Por eso es que se amarra la Mamba Siré siempre que tenemos guerra con un religioso, con un mayumbero, con un tata, una yayi, o con un tataíta. Amarrar la Mamba Siré son partes y pasos que necesita hacer el religioso en tata. Sabemos que el gangulero tiene que tener también la talanquera con una cadena de zarabanda en la puerta de su casa, cogida con dos yuntas, con dos clavos de línea a los extremos. Esto también va a dar la oportunidad de que cuando lleguen esos arreos de los Inquisis Malongo o Enzaras Malongo que le hacen a uno para que uno vaya en Fuiri, para que uno se muera, llegue esos espíritus con menos fuerza. Por eso está el Gurunfinda, el llamado Cuatro Vientos, para proteger los espíritus que vienen a 37 pulgadas y que no ponen los pies en el suelo, que son espíritus más materializados. Es por eso que siempre el gangulero tiene que preparar la Mamba Siré, las cuatro esquinas, tiene que preparar las cuatro esquinas de Cunalombo, de Monte, y tiene que preparar las cuatro esquinas de Enfinda. Si usted logra hacer eso antes del otro religioso, usted ya tiene, como dice, la huanga o la guerra vencida. De lo contrario, si usted no cree que usted debe hacer estos pasos a seguir en una huanga o una guerra, usted va a estar en problemas. Suponiendo que existan dos o tres cementerios
donde el ganguero puede acudir. El ganguero tiene que coger y escoger un cementerio que suponga que su enemigo va a ir a ese cementerio a él preparar las cuatro esquinas de enfinda y así adelantarse a los acontecimientos que él pueda realizar o hacer o enzaras que él hace malongo en contra de usted. Las enzaras malongo pueden ser utilizadas muchas cosas, desde un cangrejo, desde un sapo, desde un alacrán, desde un gato, desde un perro. Todo puede ser utilizado cuando se hace en Sara Malongo o utilizando un mayimbe, un aura tiñosa. Las enzaras malongo siempre se hacen en Campofinda, en el cementerio, porque enterramos y hacemos obra o trabajo a la persona que nosotros le hacemos el trabajo. En las diferentes obras que podemos hacer malongo o en la representación de poder enterrar en Cunalombo el trabajo. De esa manera, el gangulero está un paso adelante de su enemigo. El gangulero tiene que pensar cómo es que ese gangulero va a trabajar para poder así estar preparado para, en un momento determinado, ir a Cunalombo, al monte, o ir al cementerio, en Finda, y preparar una enzara directo con Oyorumba o llamada Centella. Y es así como los banguleros van trabajando en contra de sus enemigos. La forma que utiliza el mayumbero muchas veces son secretos que no se dan a conocer. Y de un modo o de otro estamos diciendo qué es lo que debemos hacer antes de hacer una huanga o una guerra en contra de un enemigo. Tenemos que preparar, como hemos dicho, la mamba siré, las cuatro esquinas. Muchas veces tenemos que dar un gallo a la enganga para que la enganga esté poderosa en el momento que nosotros podemos arrear con fula o con pólvora en contra de ese enemigo. Es importante tener conocimiento de cómo hacemos una huanga, una guerra, porque de lo contrario tenemos la guerra perdida. Tenemos que tener, como hemos dicho, el monte, las cuatro esquinas del monte de Cunalombo amarradas, las cuatro esquinas de Enfinda del cementerio, y tenemos que tener amarrado la mamba siré, las cuatro esquinas de la casa. Muchos anguleros hacen mazango y lo tiran en la cuadra del enemigo o lo esconden en cualquier sitio que lo puedan esconder, y así está, como dice, gobernado. Cada vez que él arrea un espíritu a su munazo congo, los mazangos de huanga guerra lo retienen y lo cogen. No lo dejan avanzar, no lo dejan que llegue ese espíritu a usted, ese inquisi malongo. Por lo tanto, siempre estar protegido es parte importante, y no pensar que el gangulero que nos está haciendo la mayumba, la brujería, este gangulero no sabe o no conoce. Tenemos que tener cuidado, porque no sabemos muchas veces la enganga que poseen esos religiosos, y a pesar que él no sepa, a lo mejor se la hizo un padrino que sí sabe, y la enganga va a caminar. Si hablamos de esta manera a todos los religiosos, abriendo la mente a las personas que están dentro de esta religión o que quiere estar dentro de esta religión, se da cuenta que esta religión es bien peligrosa cuando realizamos trabajos de malas artes. Por eso los padrinos verdaderos siempre le dicen al ahijado que aleje de él hacer malas artes.
todo el mal que usted haga, todo ese mal puede volver para atrás si usted no sabe cómo hacerlo. Muchas veces estos religiosos que no tienen experiencia de lo que es palo mayombe, pues simplemente arrean o prenden fula en la enganga y ya eso es todo. Cómetelo, mátalo, asesínalo, haz lo que tú quieras. Pero realmente la religión no funciona así. La religión funciona en base de patipén, signos religiosos. Por eso es tan importante conocer signos religiosos en estas manifestaciones de las reglas congas del palo mayombe, porque nosotros tenemos opciones de saber con qué deidad trabajamos y los signos para qué son utilizados. Y si usted no sabe eso, pues simplemente usted no es un gangulero que puede conocer lo que es esta religión. La forma primitiva con que nosotros demostramos todas estas ensaras o trabajos datan de cientos de años. Fíjense que se lo digo. Y simplemente esto usted no lo va a encontrar en otro sitio. Ni lo va a encontrar en redes sociales, ni en libros, ni en nada. Estas son experiencias vividas a través de 51 años de religioso en el palo mayombe, demostrando así a todos los ganguleros, a los que quieran aprender, a los curiosos, cómo se trabaja en una ensara malongo, un trabajo de malas artes o un trabajo malévolo en contra de otra persona, dándole candela a un muñeco que represente a esa persona. La vía más correcta de estar en la religión es hacer el bien. Eso es importante, porque cuando uno es joven puede hacer cualquier tipo de cosas o ensaras malongo, y esto va a estar repercutiendo en la vida de usted como religioso. Por eso muchos religiosos al final abandonan palo mayombe para cruzar al santo, para salvarse de todo el daño que estuvo haciendo en la religión del palo mayombe, porque no tuvo nunca precaución o nunca escuchó a su padrino, o su padrino no se lo dijo, que no hiciera el daño a otras personas. Aún teniendo huanga o guerra, simplemente de las quejas a su enganga, y los espíritus en Kisimalongo podrán trabajar si usted tiene una enganga fuerte, jocuma, y pueda hacer así mejor su modo de vida en la religión del palo mayombe. Enseñamos al mundo entero lo que es nuestra cultura, porque nacimos la idiosincrasia de nuestra cultura. Somos capaces de poder hablar sobre la religión, diferentes temas, y todos van a ser importantes porque nos concierne a todos los religiosos. Si usted simplemente quiere aprender sobre esta religión, también va a tener la oportunidad de saber que cuando usted está en estas manifestaciones no debe hacerle daño. Yo se lo digo porque yo he tenido todo tipo de trabajo y tengo todo tipo de enganga. Por eso le aconsejo a todas las personas que siempre hagan el bien, que eso es lo más correcto que se puede hacer en el palo mayombe. De que usted se enfusca, porque muchas personas entran a esta religión solo para hacer daño. Ah, no, que Lucancasi, que Candiampembe, no, no, que el mundo Jariré, que Indoquín, se la pasan en eso porque ellos no conocen, ellos no saben las consecuencias que puede acarrear el estar haciendo daño a otras personas, aun cuando le hacen daño a usted. Cuando no queda más remedio, usted puede virar el trabajo que le han hecho. Y aparte, claro, mandarle que usted va a hacer. Porque es así como funciona esta religión. Lo mismo se puede dedicar a hacerle bien que a hacerle mal. Usted jura las dos fuerzas cuando usted lo raya. Todas las personas juran las dos fuerzas. La fuerza del bien y la fuerza del mal. Juran Zambi, pero también están jurando Lucancasi o Candiampembe o Endoque.
Y es así como abrimos nuestra mente en este mundo que es desconocido hasta para los propios religiosos. Le mandamos un salam aleco al Tata Lamba de España. Le mandamos un salam aleco al Tata Musucambi de Venezuela, que son padrinos que se pueden confiar en ellos. Mandamos un salam aleco a todos los tatas, a todos los tataitas, a todas las yayi, a todos los engueyos. Muchas yayi están en esta religión y quieren aprender sobre estas artes. Y está la oportunidad de ver los programas del Tataíta Iraca Batalla Mundo, el gangulero que nunca miente, que no solo enseña hablando, sino también en la práctica de los trabajos que hace o que ha hecho en el término de 51 años. Cada religioso puede tener una opinión diferente de lo que es Paloma Young. Pero cuando nosotros nos adentramos a esta religión, mientras más para adentro, más complicado se van poniendo los rituales. No es lo mismo prender fula arriba de la enganga, prender pólvora arriba de la enganga y decirle al inquísima longo que se lo coma. Eso simplemente no funciona. Funciona en las enzaras, en las patipembas, en las obras que se hacen junto con el trabajo que usted está haciendo. Un ensala maleco para todos los tatas, tataitas, yay, enguillos, que se ambian pungo cutar en todo un día de abue. Que abue son abue y que mañana son mañana.